para compartir esta parte que es la parte de la entrevista VIP aquí en Contacto. Y le damos la bienvenida una vez más al profesor William Hernández. Saludos, William, bienvenido. Gracias por tenerme presente en esta casa mía, ¿no verdad? Claro, claro. Es un placer y un honor compartir con don Sergio. Don, eso como suena como a dinero. Tira su bombardeo, ¿no verdad? No, yo estoy suave, yo. Con todos y cada uno de los amigos que nos siguen. Estamos en pelota y en educación. Lo que pasa es que ya William entendió y recibe a Sergio como don Sergio. Eso es correcto. Sí. Correctísimo. No, y en España, los títulos de maestría, posgrado y doctorado y todo. A todas las personas, y el criterio generalizado es don. Eso es un título, un grado. Que don no, Sergio. Sí, lo que pasa es que después que vino Al Capone y de ahí en adelante el don es otra cosa. Y aquí había un don también. William Hernández, presidente del ADP. En este momento, pues está, vamos a decir, debatiendo, ¿verdad?, la forma de cómo se deben elegir los directores regionales de educación, pero también así los directores distritales. ¿Cuál es la posición de William y la ADP ante esta situación? Bueno, más que la posición mía, la posición de la seccional de San Francisco de Macorís es simple y llanamente que se respete la ley 6697. Uno de los más grandes logros que ha alcanzado la ADP en casi sus 48 años de vida ha sido que los concursos sean la norma para usted poder entrar al sistema. Los médicos tienen, es por concurso. Que van, y nosotros lo logramos un poquito antes, y ahora lo que pasa es la politiquería está de frente, de lleno, en una parte del sector de gobierno que controla la ADP y con las famosas alianzas que además el mercado persa público cualquierizado no solamente está en el Estado Dominicano y sus instituciones, sino que en la ADP ha alcanzado. Hay un comité ejecutivo de 21 miembros, tienen 13 lo que llamamos los sectores que están gobernando el país y 8 la oposición. De esos 13 hay 5 cargos que son de partido minoritario de la repartidera que hay. Entonces, en ese sentido, esa repartidera ha traído como consecuencia que los técnicos también quieran ser repartidos y lo que están mantenerlo ahí. Cuando hay muchos niveles de incapacidad, no es lo mismo que usted demuestre la competencia suficiente. Un examen lo puede alcanzar cualquiera, pero hay otros exámenes psicológicos, psiquiátricos, de perfil, de moralidad. Por ejemplo, aquí hay técnicos que tienen más de 20 memorándum por incumplimiento cuando eran profesores. Entonces lo han promovido políticamente a ser técnico. Entonces ya es una descalificación. Si fuera mediante un concurso, porque desde que se le presenten esa cantidad de inmoralidades que han cometido, automáticamente están fuera de un concurso. Pero entonces, al no hacerse así, están. La ADP en San Francisco resolutó de que está de acuerdo con los concursos, pero sin la modificación que le ha hecho el señor ministro, que dentro de alcanzar lo que él no debe estar hablando ni estar haciendo, que es la famosa terna, no es lo mismo. William, perdón, para que nos vayamos entendiendo y nuestros televidentes puedan, ¿verdad?, salir edificado de su participación aquí. Actualmente, por ejemplo, el director regional de educación, el profesor Juan Victorio, y los diferentes directores de los distritos educativos que cuenta esta zona, ¿cómo fueron elegidos actualmente? Nombrado. A eso es que ustedes... En la lucha política que hubo aquí, del desmembramiento del partido de gobierno, la imposición, por ejemplo, del director de regional, fue una lucha que todo el mundo sabe, que Miledy la ganó. Entonces, esa es la imposición que tiene el secretario. El secretario ahora, pero una imposición muy sutil, con mucha sutileza, porque van a decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a reconocer por méritos, que está contemplado en la ley, pero los méritos, aquí tenemos directores, para hablar solo de San Francisco, en el país entero hay más de 1,000 casos. San Francisco tenemos 13 casos de directores, y en Las Guaranas, por ejemplo, tenemos uno que es dramático, que es del propio PLD, pero es muy contestatario. Okay. Entonces, ese profesor en Las Guaranas tiene 14 años como director interino y no lo nombra. Y ha sido presidente del ayuntamiento. Todo el mundo sabe, yo, el amigo Franklin Cruz, destacadísimo jugador anteriormente de voleibol. 14 años como director interino y no lo han podido nombrar, ni siquiera su propio partido.
Entonces, esa lucha de intereses no quieren, no quieren nombrar, no han podido. Bueno, vamos a decir. ¿Quién lo impide que lo puedan nombrar? La lucha política interna. Pero eso es así que, por ejemplo, okay, aquí ya todo el mundo sabe que las directoras de distrito, por ejemplo, aquí uno diría, bueno, pero Milady es gananciosa, porque la del distrito 05, la distinguida amiga Rosana la quitan, que era de Juan José, y quien está ahora es del equipo de Milady. Pues, o sea, esa lucha intestina que no debe entorpecer la calidad académica, pero que le está entorpeciendo, es así. Entonces, así hay, cada uno se lo están repartiendo en sentido general. Pero y es lo que nosotros queremos evitar, que todos, como dice la ley, vayan al concurso, como los profesores, vamos. La secretario de Educación hizo una declaración la semana pasada sobre que el PLD en ese sentido estaba dividido, porque era penoso ver a un PLDista en contra de lo que está por hacer el secretario, o sea, que está en contra del desarrollo educativo de la nación, según. Hay tres grupos, William, ahora, sí, debatiendo este tema. Tres grupos específicamente. Tres grupos. Pero dos dentro del PLD, por sí, el control de los técnicos, de quienes van a ser los míos, ¿no verdad? Para la politiquería barata que se hace. Y los otros somos el grupo nosotros. El grupo nosotros nos llamamos los opositores. O sea, lo que fuimos derrotados por el mercado persa que hubo en las últimas elecciones, que todo el mundo sabe los nombramientos. Eso se ha denunciado por donde quiere, y la regaladera de SIN, de todo en sentido general. Pero ¿qué sucede? Dentro de los dos grupos que están en el PLD, hay un tercer grupo que está siendo castigado y está más cerca de nosotros que de la posición del PLD, que son la gente de Lionel. Eso lo están dando duro. Porque los dos grupos... Pero ya eso también es para buscar un beneficio político. Sí, sí. Estoy del lado... Pero todo es político y todo es académico, mi hermano. Espérese. Pero, y la lucha que hay... Discúlpenme, los dos grupos que están enfrentados ahora mismo, el presidente nacional de la ADP, Eduardo Hidalgo y Camacho. ¿A que nos pusieron los profesores? Son de Danilo. Sí. Y el ministro es de Danilo. Claro. O sea, son la misma gente de Danilo que tienen el tollo. No, ellos quieren el ministro, hábilmente, dice el PLD. Sí, pero no dicen, no, mi grupo dentro del PLD de Danilo estamos divididos porque Radamés Camacho quiere ser el ministro. Uh-huh. Y lo ha dicho abiertamente, que es lo que quiere ser ministro. Le han regalado una diputación porque es un diputado nacional, uh-huh, que no tira ni siquiera un afiche. Él no sabe lo que cuesta un afiche, mucho sí, menos una campaña, porque él sabe que el PLD va a alcanzar el 5%. Sí. Y ha sido diputado dos veces sin buscar un voto. Y es el principal hombre de la corriente oficialista y que siempre ha estado con Danilo, toda la vida con Danilo, y fue el segundo después de este muchacho que yo lamento, que una vez se quiere privar en serio, Ramón Ventura Cameje, de la Administración Pública, y fue el primero que comenzó a romper con el esquema de la reelección de Danilo. Entonces después se te vende como algo, y Camacho fue el segundo, y es el profesor más millonario. La última declaración del 2010, dijo que no, que son 125 millones. Pero dijo que son pocos los peleaditas que han alcanzado cierto nivel. cuando se habla de Terna, que es una de las posiciones que mantiene el gobierno, ¿verdad? Sí, el ministro. El ministro, Terna. Son todos del gobierno. Ok, sí. Cuando está hablando de Terna es que, ok, vamos a elegir el director de este espacio, ¿verdad? Entonces vamos a poner a William, a Sergio, a Maribel y a Ezequiel. Uh-huh. ¿Y quién elige uno de esos cinco? Ah. Una comisión elegida por el ministro. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Es muy democrático entonces, vamos todos. Eso es una posición y una propuesta tan descabellada. Bueno, pero en una población inculta, donde hay una miseria de la cultura y una cultura en miseria, la gente lo cree. Y una propaganda tan masiva. ¿Usted sabe cuánto invirtió entre noviembre y diciembre el Ministerio de Educación en propaganda? No es publicidad, porque es propaganda. Publicidad, ustedes saben de eso, pero propaganda. 208 millones de pesos en dos meses. Cuando se construye un hospital. Pero no hay dinero para los hospitales, ni hay dinero para las escuelas. Aquí tenemos las escuelas paralizadas. Sí. En el país entero usted vio que él, siendo un arquitecto, ¿cómo le responde a los ingenieros del CODIA? Incluyendo una leyenda que es don Buenaventura, el hermano Echemene García. Don Buenaventura, que dijo, déjeme morir tranquilo. Le deben 215 millones de pesos. Un hombre con 83 años de edad.
Los otros días tuvo que hipotecar la casa. Es que yo no entiendo cómo un país... No hay dinero, pero para hacer esta vagabundería y hacer muchas cuestiones, se da. Pero yo quisiera que Edward me ponga, usted verá cómo que estamos trabajando los profesores en las escuelas, porque no hay dinero en educación. ¿Cómo va a ser? Se manejó, 4%? Se manejó 141 mil millones de pesos. Pero no han llegado los registros. Pero que es lo que yo no entiendo. No han llegado los registros. El único país... Usted verá cómo que... Mire cómo que estamos trabajando. Es los profesores comprando ese registro. Eso es una mascota. Hay que escribir los nombres de los estudiantes. Pero son algunos profesores, William, que tienen un problema. Lo respeto, Vito, usted. Haga eso. Mire, usted pasa, sale por el país entero. Y así que estamos trabajando. Y los que están trabajando con registros son registros del año pasado o del año antepasado, que en un almacén que hay ahí en la Castillo recogieron porque estaban tirados y la gente fue a recogerlo. No hay registro de este año 2017-2018 porque no hay recursos, dice el ministerio. Entonces, eso es lo que está. Pero él está promocionando y haciendo muchos encuentros con la prensa. ¿Y de dónde que salen los recursos? Pero, Willa, nosotros hemos recibido aquí al director regional de educación, licenciado Juan Victorio. Y cuando Juan habla, nosotros salimos de fiesta nosotros. Sí. Bueno, yo pienso, que estoy en Chile o en Argentina. Él parece que ha leído mucho, como buen abogado que... Supongo yo que buen abogado, no lo he visto ejerciendo tampoco, pero buen abogado no más que necesidad educador. De ejercerse. No, imagínate, tiene casi son 160 mil como director regional. ¿Cómo va a ser, William? Oh, un director regional gana 160 mil pesos. Pero el director de distrito ganan 115. Ah, pero... Con un chofer, con eso no sabe lo que es gastar un galón de gasoil, que tan barato, ¿no? ¿Verdad? O gasolina, no pero sabe. Pero Ezequiel, tú y yo estamos pendejeando, Ezequiel. Mi hermano, esto es un derroche que hay. Yeah. Un técnico de educación, que muchas veces lo que tienen el grado, ni siquiera cumplen con tener posgrado y ni maestría. Te está ganando 85 mil pesos ahora mismo. Ah, pues yo no me te preocupes. Bueno, mire, un derroche que hay en educación, un desorden. Aquí se compraron en educación 185 vehículos y nadie sabe la licitación. Por eso le da más derecho a los profesores a exigir que se le haga su reajuste de sueldo. Cuando ven, claro. Mira, nosotros siempre se dice, la lucha de la ADP ha sido permanente y constante. A veces se quejan que los profesores ganamos, que sé yo, que hay profesores aquí que tenemos tres, aquí hay cuatro escalas, porque es un desorden que hay en educación, cuatro escalas de salario. Hay algunos profesores que ganan 33 mil, otros ganan 39 mil, otros ganan 40 y pico mil, y otros estamos en más de 50, los que tenemos más tiempo en servicio, lógicamente, por las escalas de la ley, que ahora debe aplicarse un aumento. Y de ese aumento hay solo de los 90 mil que se supone que somos, porque esa es otra cosa, no se sabe cuántos profesores hay realmente. Aquí dice que somos 90 mil, pero ahora hay 45 mil. Educación dice que hizo una limpieza, ¿no? Cuando retuvieron la nómina y esa. Bueno, una limpieza que tenemos aquí dos casos de profesoras que no han cobrado todavía. Y desde diciembre le estamos diciendo, páguele. Tenemos una asamblea pasado mañana. Si esa profesora no viene el pago aquí, automáticamente Macorís se paralizó. Nosotros no tenemos ni que anunciarlo. Es que tenemos dos meses y usted sabe lo que es profesora desde julio que no han cobrado. Y todos los meses vienen un allante. Y unos problemas causados por las propias autoridades dentro de la politiquería. Porque, por ejemplo, aquí hay un colegio de una antigua gobernadora que tenía profesora. Y esa es una, porque la encontraron dentro de una famosa, tú me das media beca, como el Colegio de la Altagracia, por ejemplo, yo trabajé allá en los años 80. La Altagracia, teóricamente, da media beca. Entonces, pero le pagan 4 y 5 profesores. La Altagracia rompió con eso. Pero ese colegio está, el Nido de Amor, tiene 4 profesores pagados por nosotros, la población. Ok, entendido. Entonces ahora, dentro de todo eso, como no lo encontraron en la nómina, lo tumbaron. Explíqueme eso que no lo entendí. No, que trabajan, que le paga el público y trabajan en privado. En privado. Siempre, porque son amigos del gobierno. Tienen gente que están pegados con el gobierno y se llevan esos profesores. Pero cuando a ti te ponen 4 profesores de 10 y te lo están pagando. ¿De una nómina? ¿En la William, nómina? Volvamos a la macotica. Ezequiel es profesor de la escuela tal. Uh-huh. Dice que él llegó como profesor donde se le debe subir. Lleva su registro. Es verdad, es útil para él emitir para dar su docencia, su clase. Y él va, por ejemplo, donde Juan Pérez, que es director, profesor, ¿qué yo hago? ¿El registro aquí? ¿De brazo cruzado? No, profesor, usted sabe, usted tiene, si no tiene la experiencia, por lo menos, mire, ahí se le orienta.
cómprese una buena mascota, tipo de tipo contabilidad, sí, para que usted mismo no tenga que fajarse, hacer la cuadrícula. Sale Oriente, el director Oriente. Sí, claro, sí. Vaya a la librería tal y cómprese una. Porque esa es la radiografía del estudiante. La estadística de un estudiante es el registro. Yo estudié, por ejemplo, y me satisfizo mucho. Un ejemplo. Hubo un pleno en el Liceo Unión Panamericana en la capital. Estudié en el 73, el séptimo, lo hice allá. Y yo fui y me buscaron. Pero sí es una mascota de un profesor. ¿Eh? ¿Qué es suya? ¿Qué es mía? No, sí, pero ya no, no, ya no me pertenece. Yo recuerdo cuando ya no me pertenece porque estoy haciéndolo de un curso. Eso es como cuando usted compra una escuela, una nevera, un ejemplo, para el uso de los profesores, el agua, qué sé yo. Desde que usted la compra y viene una auditoría, el ministerio la asume y le pone un sello. Sí. Ya no es suya. Entonces esa mascota es de la institución. Que usted la compró para... Así es la vida en educación. Ese es porque que ese registro, tú no te lo llevas para tu casa, tú tienes que dejarlo en la dirección todos ahí. los días. Así era que cuando yo estudiaba, era así. Es así, porque eso es de ahí. Sí. Se dan casos excepcionales que un profesor se lo pueda llevar porque está sobrecargado o porque el ministerio, por ejemplo, que yo no entiendo, nunca he entendido. ¿Qué cosa? Si yo lo doy en cuarto de bachillerato, son 13 asignaturas, un estudiante de cuarto. Entonces, ¿cómo el ministerio pone que en 8 días tú tienes que dar 13 asignaturas? Esos son de los desórdenes. Todos los años, y chequé, todos los años en el sistema público se da esa vagabundería. Que en 13 días entonces tú tienes que hacer qué cosa. Bueno, el profesor, como la cívica no es una cosa del otro mundo, póngale una práctica. La educación física no tiene que ver nada con la recreación, la cultura, el arte, no tiene vínculo con nada. Póngale una práctica. Ahí tú estás quitando 2 días y así vas quitando días. Y así no puede progresar un país, una nación. William, en definitiva, la ADP le exige al ministro de Educación que se acoja a lo que dice la ley y Educación no quiere acoger esa situación y quiere plantear otra forma de cómo deben elegirse. Esa es la real situación actualmente. Correcto. Están haciendo una interpretación y lo más lamentable que por primera vez el Consejo Nacional de Educación, que es el órgano rector de la educación, que en lo que se una ley y viene una ley y otra, es el que debe regir a través de ordenanzas que tienen fuerza de ley. Ahí va la gente a levantarle la mano al ministro, porque las universidades ahora tienen un negocio. Las universidades en República Dominicana han roto todos los récords Guinness del mundo en capacitación, pero en diplomado. El doctor sabe y usted debe conocer qué es un diplomado. Un conocimiento. Que ni examen se da, ni nada, ni evaluación. No, no dan nada. Ni evaluación, ni nada. Pero aquí las universidades están dando al año, las 18 universidades que tienen convenio, menos la UAS. Insólitamente la Universidad del Estado no tiene acuerdo. 18 universidades de acuerdo con educación dieron el año pasado 143 diplomados. ¿Qué le sirve un diplomado, profesor? Le servirá de algo, pero son cuestiones practiquitas, como si tú le pusieras a los muchachos, así no debe ser. Aquí se debe trabajar, profundizar en los posgrados, la maestría, los doctorados, pero verdadero doctorado. Aquí no podemos seguir haciendo maestría de que ir los sábados, un domingo. Domingo comenzar a las 9 y el profesor o los dos profesores que le tocan ese día ya a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde ya están cansados y ¡guay! Se va. No los profesores que dan, sino los facilitadores. Sí. Entonces, tú dices, bueno, pero la experiencia me dice que un posgrado en cualquier otro sitio por ahí son aproximadamente 320 horas. Aquí te dan 110, 115, pero sale. Pero yo soy profesor, un ejemplo de ciencias sociales, graduado, licenciado en educación, mención ciencias sociales. Pero ¿qué área de las ciencias sociales yo debo aplicar? No, aquí me dan algo hasta de relojería y yo hago un posgrado de relojería. Y como tengo el posgrado, la universidad me acepta. ¿Qué logramos? ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? ¿Qué relación hay? Estoy poniendo un caso así porque yo, para que me entiendan, que yo puedo hacer un posgrado de lo que yo quiera dentro del área educativa, para calificar, entrar a la universidad. Para calificar. Entonces así no se debe. Y mientras estemos todavía, con libros de texto que tengan 17 años de uso y que no hay en las escuelas, esa es otra. Cuando no podamos profundizar las discusiones, cuando no podamos tener a un estudiante que lo objetivicemos, este estudiante le gusta el arte. Bueno, vamos a desarrollar a este muchacho sobre el arte. Ahora hay un centro, aquí un liceo de arte. Pero te sigue la mecánica en sentido general, porque no tenemos los instrumentos. Y aquí tenemos este muchacho de hermano de Abraham,
Polanco Zafadí, por ejemplo, es un genio en la música, en el piano. Ese muchacho desde el principio descolló aquí y se interesó por eso y le decía, no, pero esto, Juan Luis Guerra lo que estudió fue eso. Juan Luis Guerra en la UAS, yo me acuerdo, que en esos años andaba con su guitarra para arriba y para abajo y le dieron una beca para ver, que este va a fracasar, mire qué músico que es. ¿Y quién es Juan Luis? Que no puede comprar todo. Finalmente, William, esa división de tres grupos ahora, composiciones hasta ciertos puntos diferentes, ¿eso no le quita fuerza a esa lucha que tiene la ADP? La ADP como tal no tiene una lucha. La ADP en su principio... Por parte de uno de los grupos. Sí. En sus principios, en sus estatutos, está establecido el apoyo a los concursos. Reitero, la lucha de un grupo del PLD, del sector de Danilo, que está dividido por quién controla más, quién deja más técnicos nombrados, quién deja más directores de distrito nombrados y quién deja más directores regionales nombrados. Esa lucha sí le está haciendo y está haciendo un flaco servicio al sistema educativo dominicano. El grupo que está con Eduardo, no duden que a partir de hoy no haya cambiado de posición, porque es que la sociedad lo ha estado acorralando. Entonces debe haber, exigirle al ministro que haga los concursos que son correctos, pero sin terna, porque es que las ternas son peligrosas. Yo quiero a Víctor Puntiel, bien, se lo dice a la comisión que él nombró. Y vamos nosotros tres en la terna. Sí, y a ti te ponen de último. Se supone que el que va de primero en la terna es el que se sugiere. Pero tú estás de último, pero ya decidieron que era a ti que te que los últimos eran los primeros. Exacto. Los últimos eran los primeros. En términos bíblicos, ¿no? Hay una interpretación medio cobarde. Sí. Pero el ADP sigue creciendo. Sigue creciendo porque dentro de la diversidad de opiniones nos mantenemos unidos. Mire, con todo esto nosotros vamos a los plenos y ya no están los pleitos, los sillazos de antes. Discutimos, avanzamos y queremos que eso se transforme en las bases del magisterio, que haya discusiones, que la gente entienda que a través del estudio de las problemáticas en sentido general, política, económica, ciudadana, cívica, que la gente entienda que se está dando moral y cívica, no como se debe. No. Aquí se está dando bajo una moral y cívica más economicista que en términos humanísticos, que de sociedad. Oigan cómo es, dentro de la descomposición que tenemos, se está dando una sola miserable hora a la semana. Y se están poniendo personas que están cansadas de dar cívica, cuando debieran ser gente con armonía, con amor, con vocación, con decisión, con responsabilidad, que le den eso. Y que si tiene que darle el boche, digo, no se puede un boche al muchacho. Ahora, se ya hay un llorar. Problema, vamos a la fiscalía. Ay, mi ya madre. A decirle sus cosas. Y al padre también. Ya no dan reglazo como antes. No, doctor, ya usted le habla. Oiga, doctor, ya usted le habla duro a un muchacho y ya usted va para la justicia. Lo somete. Es mano, lamentable que hay, pero. Lo grande, lo bueno del caso era que tú no podías llegar a la casa a decir, decir que te dieron. Porque no, por algo te dieron. No, y te daban ahí. Y te daban allá la papá donde te llegaba. Y era muy fuerte, entonces te llevaban al otro día y delante de todo te daban tu tiaguazo. Sí, porque yo fui parte de esa educación y me dieron. Y no hay, no hay suicida, no hay matamujeres. No, en ese entonces no había nada de eso. Lo que el doctor dice brevemente, discúlpeme, mire, yo no me acuerdo, yo no me olvido nunca que yo era medio fuñón en la escuela y fui con la queja y me agarró la madrina mía, que era como mi madre, y me deflecó una mata de ají. Eso es lo que le estoy diciendo. Deflecaba una mata de ají. Yo creo que yo no delinquí. No, que los psicólogos... Sí, pero esa mata de ají nunca se me volvió. En mi casa... Tengo un compadre que dice que corrección viene de correr. En mi casa había un psicólogo que estaba en el set de la puerta. Cuando tú mirabas para atrás lo veías. No tenía ni qué pagar. Era una vara de cosas, de fruta que mami tenía ahí. William, gracias de verdad por aceptar... Psicólogo buenísimo. Por aceptar esta invitación para compartir que nosotros en esta parte de la entrevista VIP. Vamos a decirle serio que a William que no se nos pierda. Sí, 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 sí. William, gracias de verdad. Que no se flaque la lucha. Gracias a ustedes y ratificar que este miércoles hay una asamblea. Vamos a discutir una serie de elementos. Tenemos 19 profesores que le han hecho descuento entre 4.000 y 18.000 pesos sin justificación. Pequeño descuentito. Y dos profesoras que tienen 6-7 meses sin cobrar. 6 y 7 meses sin cobrar. No quisiéramos llegar a los extremos, pero el ministerio será el responsable de eso en el mes de la patria. Pero ¿y cómo un profesor con toda esa cosa llega a tener tantos millones de pesos y tener helicóptero y cosas así? Radamés Camacho.
Es una buena pregunta. Yo no estoy preguntando, porque con todas esas precariedades. Que si hubieran tenido, me puede decir ese profesor, no, que yo tengo 60 años dando clases, pero 60 años pasando trabajo. Bueno, no puede tener un ahorro tan grande. 125 millones. Estamos seguros, William, que usted no va a hacer saber lo que pase en esa asamblea del próximo miércoles a través de las redes. Usted, gracias, William, una vez más por estar con nosotros. Esta fue la entrevista VIP en Contacto Diario. Hoy con el profesor William Hernández, quien es el presidente de la ADP aquí en San Francisco de Macorís. Ya está preparado nuestro compañero Ezequiel González, que es quien le pone rostro a la finanza y la economía en este Contacto Diario cada lunes. Así que no le cambie, que en breve regresamos.